Hudemala, welcome. It's the only thing that I speak in Dutch. Thanks to Donny. Welcome to Girona. It's a pleasure to have you here. When you want to ask a question, please ask for your turn, and I give you. Bon dia a tots. Comencem la roda de premsa. Demaneu el torn i us no us aniré durant. Marc. Hola, bon dia, Mitchell. Bon dia. Marc Brugués, del Diari de Girona. Si et deixessin escriure el guió del partit per demà, quin seria? Una victòria com sigui? Una golejada? O un partit emocionant amb gols? Què has visualitzat? No, res. Per nosaltres és un somni jugar a Champions i fer-lo en Montilivi. Encara més a la nostra afició, em sembla una mica trist el que no esté el camp ple, perquè necessitem a tothom i la gent que està sempre a nosaltres, m'agradaria que veure el partit. Però no, el guión es disfrutar del partit, fer les coses bé, tenir rendiment, perquè lo necessitem, perquè és un equipàs, i donar la nostra millor versió. Si és així, segur que estarem en la possibilitat de poder guanyar. Hola, Mitchell, Xavi Soler, de Catalunya Ràdio. Després d'un mes amb molt bona sort o molt bon rendiment pel que fa a les lesions, ara ja sabem 8 mesos per Oriol Romeu, 8 setmanes per Oriol Romeu, 4 setmanes, sí, 8 mesos, no, 4 setmanes per Dalí Blin. No sé si això ja et condiciona o et comença a condicionar la preparació del partit, si ja el tema físic és més important, si pateixes una mica a l'hora, per exemple, de fer una alineació demà contra el Feyenoord. Hem de mirar-lo. Ja he dit que és la nostra nova realitat i que necessitem anar partit a partit. És veritat que el mig camp, ara mateix sense Oriol, es queda una mica amb poca gent, però demà necessitem el millor 11 possible per guanyar. I hem de mirar així, és la nostra manera de fer les coses ara mateix. Em preocupa sobretot el tema anímic, perquè el físic, per exemple, Oriol l'altre dia no va jugar contra el Rayo i hauria una setmana que no jugava i se va lesionar. Per això, el més important és que el cap esté bé i si la gent recupera bé de la sensació, tothom està preparat per demà. Per això la meva preocupació és anar partit a partit i demà l'equip que jugarà és el millor possible per guanyar el Feyenoord. Hablo de todos los jugadores. Son jugadores de un nivel muy alto que nos estamos orgullosos de que estén aquí. Daly es el primero que va a llegar aquí y el talento de Daly nos ha hecho mejores el año pasado y este año, y la posibilidad del camino que ha abierto Daly, pues por eso están aquí Donny, Gabriel y Danjuma. Son jugadores de mucho nivel que nos han hecho crecer como club y que esperamos que ofrezcan su mejor versión esta temporada para que el Girona siga creciendo.
Bon dia, míster. En directe al que t'hi jugues de ser Catalunya. Bé, el Feyenoord, segurament en el primer partit de Champions al Paris Saint-Germain el coneixíem més tots. Què ens pots dir d'aquest rival? Quines són les seves característiques? I si tens alguna de les dades que sempre t'agraden, de que són els que més roben, els que més xuten, que ens puguis dir per conèixer millor el Feyenoord. Gràcies. Sí, de mitja té un 70% de possessió en la Liga, en la seva Liga. Són molt dominadors del joc. L'entrenador és el que estava en l'Esparta de... Esparta no, en el... Sí, en l'Esparta, bueno, con Creida, en Creida. I, bueno, ha jugat 1-5, 2-3, però ara en el Feyenoord és més un 4-3-3, amb molta possessió, molts jugadors per dins, extrem amb molta velocitat, el davanter s'ha lesionat, però jugarà Ueda, que és japonès, un jugador també de molt talent, diferent a Jiménez. Un equip que sempre ha tingut la possessió i sempre ha dominat els seus partits. També en Champions contra el Bayer Leverkusen ho va fer, però el Leverkusen va ser un equip que cada arribada a gol va ser gol i es va posar 0-3 molt ràpid. Però és un equip que en la pilota fa mal al contrari i el porter sempre juga primer pas, és capaç de guanyar avantatges. Bueno, difícil, partit difícil, per això he dit que necessitem agafar la pilota, ser capaços de dominar el joc i que el Feyer no esté còmode en la pilota, és el més important. El jugador diferencial en el mig camp és Timber, per mi. Abans les falta Jiménez, que és un jugador top, per mi també. Extremen de molta velocitat, difícils de parar. Necessitem que estiguin a darrere i no en el nostre camp. És la nostra manera de pensar per demà i serà difícil fer-lo, però ho intentarem. Hola, míster. Parlaves del tema anímic. Com d'important és una victòria demà per la transcendència, pel fet de ser el primer partit de Champions a Montilivi i pel tema també anímic per l'equip? No, el tema anímic és per el cansanci de jugar cada tres dies, no per el resultat. L'altre dia jo estic molt content del partit que va fer l'equip en Vigo. No sé que necessita o que vol la gent, però jo estic molt content perquè portem dos partits on penso que hem sigut millor que el rival. I això que el Celta ha fet tots els partits a casa, per mi, sent millor que el contrari. I nosaltres van ser capaços de dominar-los durant molt temps. El tema anímic és per la necessitat de jugar cada tres dies i la pressió que hi ha de jugar per tres punts, en Liga, en Champions, Liga, Champions, i és difícil i necessito que el jugador recuperi bé i que estén al 100% cada partit. I el tema físic va de la mà. Però no per el resultat, no per el resultat. Volíem guanyar perquè fer història en Champions per nosaltres és bueno, un somni i per la nostra afició, per les que estaran en el camp i els que estaran fora. Necessitem guanyar per ells, sobretot per els que estan fora, que segurament estaran veient el partit. Thank you.
Pardon. De opstelling in Parijs was op 7-8 posities anders dan de uitwedstrijd in Valencia. Kan je uitleggen waarom? Bueno, nuestra plantilla permite que todos los jugadores están disponibles para jugar. Creemos en el talento de todos y evidentemente ya he dicho que el tema anímico y el tema físico es importante de cuidar al jugador y ver la mejor versión de cada uno y vamos jugando con esto. Es nuestra responsabilidad es que estén todos los jugadores preparados, que estén todos los jugadores disponibles, intentar sacar la mejor alineación posible dentro de la dificultad que tiene jugar cada tres días. Entonces, bueno, no sé, para mí no soy partidario de hacer rotaciones, sino de ver qué rendimiento me puede dar un jugador en un determinado partido. Entonces, bueno, hemos planteado para mañana eso y lo seguiremos haciendo. No es jugar con un equipo en Champions y otro equipo en Liga diferente, sino ir viendo un poco las necesidades que vamos teniendo. Decías que en esta ruleta, en este carrusel de partidos, lo que más te preocupa sobre todo es la recuperación física. Permíteme que te pregunte sobre el aspecto anímico y visto desde fuera, si ese cambio de chip del que muchas veces los periodistas hablamos y los aficionados también creen que debe existir entre una competición, pues si en esta vorágine de tantos partidos existe y sobre todo teniendo en cuenta la situación que atraviesa el equipo después de 5 jornadas sin ganar. Muchas gracias. Bueno, me preocupa el tema anímico mucho. Evidentemente, cuando entras en una competición como la Champions, el jugador reactiva rápidamente, cambia el chip muy rápido. Eso lo tenemos ya, lo tenemos ganado, no hay que motivar al jugador. Me preocupa más el paso de Champions a Liga, como se vio en el último partido contra el Valencia. Ese paso creo que es importante, que cortemos rápido el momento Champions para centrarnos en la Liga. Y con respecto del otro día a hoy, venimos con una línea ascendente de juego para mí y de confianza. Veo a los jugadores mucho mejor. Tengo la sensación de que estamos haciendo las cosas muy bien. No me fijo mucho en el resultado, me fijo mucho más en el rendimiento. Creo que hemos ido en los dos últimos partidos muy reconocibles en nuestra idea. Ser capaces de finalizar más jugadas es un reto que tenemos por delante. Y de cara a mañana el jugador está súper motivado. Como puedes imaginar, cuando digamos el himno de la Champions aquí en casa, va a ser un momento histórico para toda Girona. Es algo que nos hemos ganado el derecho a vivirlo, a disfrutarlo. Y todos los jugadores están, bueno, con una motivación especial. O sea, cambiar el chip es muy fácil de Liga Champions y mi trabajo, nuestro trabajo por parte del staff es recuperar al jugador de Champions a Liga. Hola, Michel, aquí, Albert Díez, de la cadena COPE. Buenas tardes. Buenas tardes. No es la primera rueda de prensa en la que hablas de otra realidad que vive el equipo. Has dejado claro también que la prioridad es la Liga. Me gustaría saber cómo recibe esto el vestuario y, sobre todo, un núcleo importante de jugadores que la temporada pasada se vieron arriba durante toda la temporada. Sí, bueno, a ver, la madurez de esta plantilla es grande. Tenemos jugadores con mucha trayectoria y experiencia como para saber llevar esta situación. Evidentemente, yo te hablo desde mi perspectiva como entrenador. A nivel de gestión, es mucho más fácil gestionar una plantilla de Liga a Champions que de Champions a Liga. Es algo que es un reto que tenemos por delante y que hay muchos jugadores jóvenes que todavía no han vivido esa sensación. Entonces, esa por eso hablaba de lo anímico, porque el boom de jugar Champions, luego tienes un par de días como que estás todavía en ese momento Champions y necesitas volver a la realidad de la competición doméstica, que es la que nos va a dar la posibilidad de seguir creciendo como club. Y eso lo tenemos que tener claro y es parte de nuestro trabajo, de nuestra nueva realidad, por eso lo digo. Pero los jugadores tienen
una trayectoria detrás muy, 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 muy grande y tienen muchísimas experiencias como para saber que cada partido es el más importante y que tenemos que saber cortar rápido después de cada competición y prepararnos para la siguiente. Ya te digo que de Liga a Champions es mucho más fácil que de Champions a Liga. Pero los jugadores que se lo han ganado durante los últimos 3 años, ya les he dicho, Doni evidentemente es un jugador que también ha jugado 3 competiciones siempre, hay muchos, pero les he dicho que el rendimiento no baja porque hay un entrenamiento detrás muy, muy grande y muy bueno. O sea, un jugador que lleva 3 años con nosotros trabajando está preparado para jugar 3 competiciones. Ahora hay que prepararle anímicamente para esas 3 competiciones. Pero a nivel físico no tengo dudas de que nuestra capacidad de entrenamiento es muy grande y que todo el mundo está preparado para mañana a nivel físico. Quiero que entiendan que después del miércoles hay un partido el domingo tan importante y ese es un poco el reto que yo tengo por delante. Michel, buenas tardes. Sebastián Murcia para La Popular Sport. ¿Cómo hace usted para potenciar a cierta clase de jugadores? Caso puntual, el internacional venezolano Yangel Herrera. Viene de lesión, fue titular y encima marca en Balaídos, que es un campo muy difícil. Gracias y muchos éxitos mañana. Muchas gracias. Mi reto como entrenador es siempre sacar la mejor versión de cada uno de ellos. Y además es algo que me encanta desde que entré en la dirección de metodología del Rayo. La preocupación máxima de un entrenador, en mi caso, es sacar la mejor versión del jugador. Y no es fácil. No es fácil cuando estás en competición y hay jugadores que todavía no tienes ese feeling de conocerles al 100%. Hoy mismo he hablado con un jugador en este sentido, porque es un jugador nuevo que necesito que vaya creciendo y que sienta que tiene la confianza de todo el club. Ayer les dije, ellos lo saben, les dije en la charla previa de Champions que yo puedo tener exigencia, puedo tener momentos de reprimenda, de agresividad verbal con el jugador, pero nunca lo hago desde el rechazo, sino desde la mejora. Y para que ellos vean que están aquí elegidos por nosotros. O sea, no hay ningún jugador en la plantilla. Tengo la suerte de que la dirección deportiva me ha consultado todos los fichajes, todos. Y yo sé que hay fichajes ahora que no están jugando y necesito decirles a ellos a la cara que son muy importantes para mí. Porque los hemos fichado, porque Quique me ha dicho, voy a fichar a este, ¿te gusta? Míratelo 20 veces. Si no te gusta, no lo fichamos. La dirección deportiva trabaja así conmigo en este club. Con lo cual, todos los fichajes que hay aquí, toda la plantilla que está en el Girona este año, son jugadores que yo he pedido. Con lo cual, tienen que tener mi confianza. Y ahora entiendo que estén en ese proceso de buscar un poco su mejor versión para el Girona. Y les he dicho, Doni entre ellos, hablé ya con él hace tiempo, que su mejor versión nos va a hacer crecer. Necesito que todos lo entiendan, sabiendo que siempre les pedí al principio de temporada paciencia y respeto. Son 2 palabras que necesitamos para crecer como equipo. Paciencia, porque no pueden jugar todos y llegas a un club nuevo y ves que no tienes oportunidades. Paciencia y respeto. Necesito eso para seguir creciendo como club. Sí, Víctor García de Televisión Española. Michel, para ti mañana, ¿qué va a significar, sobre todo a nivel emocional, el escuchar ese himno de la Champions aquí en Montilivi? Bueno, es un sueño, que soy un enamorado del fútbol, mi pasión es el fútbol. Llevo viendo la Champions, la anterior Copa de Europa, desde que tenía 5 o 6 añitos. Verme ahí como entrenador es un objetivo que tenía y que gracias a Dios lo puedo conseguir. Que sea el primer partido en Girona a mí me hace sentir orgulloso, sobre todo por nuestra gente, por los que han estado con nosotros desde los malos momentos que hemos tenido en segunda división. Esa gente se merece poder disfrutar este partido de Champions. Por eso decía que me da mucha pena que haya una parte de la afición que no pueda estar por el tema de las gradas supletorias, porque todos se lo merecen.
Hemos intentado hacer lo mejor posible para que todo el mundo tenga su recompensa. Evidentemente, mañana no puede entrar toda la gente que quiera. Y, sobre todo, por los que no van a estar, necesitamos dar una gran versión. Demostrar que ellos estaban ahí con nosotros y que bueno, que va por ellos. Que este partido de Champions en casa con nuestra gente es un momento histórico que queremos disfrutar de verdad. Hola, Michel. Aquí darrere, Miquel, la CUP. Abans has comentat, quan deies que els últims partits estàs content de com ha estat l'equip, has dit alguna cosa així com no sé què s'espera la gent, no? No sé si creus que aquesta temporada d'alguna manera se sobreexigeix el teu equip en els partits i dins d'aquest procés d'adaptació entre tots plegats del qual parles, més o menys en quin punt creus que us trobeu? Si encara esteu a terra, us esteu enlairant, ja esteu a dalt de tot, no sé com ho veus. La exigencia de fuera es difícil de portar. Yo soy la persona más exigente del club, segur. En Quique, segur. Segur. Pero también soy una persona que té els peus a terra. Té els peus a terra. Soy un equip que l'any passat va arribar a Champions por mèrits propis, ¿no? Pero que són un equip que porta poc temps en primera divisió. I de 8 partits que hem jugat, solament el Barça ha tingut més expecting goal que nosaltres. Vol dir que tots els partits han estat a punt de guanyar o no perdre. Per això jo estic tranquil i el club està tranquil. Però la exigència de fora no puc controlar-la, ni vol, ni vull. És la exigència de jugar a Champions, està bé, però la meva exigència és molt top en els meus jugadors i estan fent les coses molt bé. Estan fent les coses molt bé en el dia a dia. I estic tranquil per això, per això. Som un equip petit però en història també. I la nostra història, hi ha molta gent que ha estat en els moments dolents i jugadors que han passat per aquí, són 96 anys, no?, de història. Fixa si hi ha gent que estarà demà orgullosa de nosaltres, perquè són part d'aquest èxit en la història del Girona i estaran ben representats, segur. Estarán bien representados. Y pienso que el club está bien representado en el día a día. Y pienso que en 8 partidos hem fet las cosas bien. Menos el día del Barça y el día del Valencia, que puede ser que el equipo faltara una mica de energía. Pero la resta, pienso que hem merescut més y que hem fet las cosas muy bien. Pero es fútbol y también es verdad que hem de mejorar. Hem de mejorar y lo farem. I el percentatge d'estar plegats i d'estar junts i d'estar connectats no ho sé, perquè primer he d'aconseguir que comprender a cada jugador i encara no és fàcil perquè hem de jugar cada 3 dies i no puc parlar tot el que jo voldria en la gent, perquè he de preparar el partit i hi ha moltes coses que fer, però a poc ja estic comprenent a la gent, perquè són persones i les persones fan l'equip. Necessito fer un equip.